Entonces, mi capacidad de ser aquí ahora empieza a desarrollarse. Tomo más conciencia de la realidad, ¿sí? Pueden disolverse todas esas memorias, ¿sí?, que me tienen ahí en el pasado o proyectándome hacia el futuro. Me permito estar en el presente. ¿Bien? Esto es muy importante para entender cómo nos relacionamos con los demás, ¿sí?, con los otros seres alrededor nuestro, porque la vida es relación. No podemos vivir solos. Por más que queramos estar solos, siempre nos estamos relacionando con la vida. Es imposible no relacionarnos, ya sea con una persona o con mis propios pensamientos. Siempre me estoy relacionando. Entonces, parece ser que esta manera de relacionarme es la que siempre me hace sentir como que tengo problemas, porque siempre hay o alguien ahí afuera que me molesta, o una situación que me molesta, que me hace sentir inadecuado. Cuando en la relación con los demás no me permito ser yo mismo, o sea que no vivo el yo experiencia, me altero. Esto de alterarme, que no es que, me alteré, que me puse los pelos así. No, es que me altero porque dejo de ser yo, ¿sí? Porque aquí la clave, ¿sí?, que nos presenta el Ho'oponopono, es el aprender a vivir como ese quién soy yo, que yo soy. ¿Quién soy yo? No tiene definición, porque yo soy en la totalidad. Soy la unidad, soy la fuente perfecta, pero no me vivo así. ¿Por qué? Porque nunca estoy en el yo experiencia. Siempre me estoy evaluando a mí mismo de acuerdo a mi pasado o de acuerdo a lo que yo debería ser y no soy. Entonces, parece ser que la vida nos pone aquí, ¿no? O nos pusimos nosotros, depende, ¿no? No vamos a poner a discutir cómo fue que llegamos y aparecimos acá. Hay muchas opiniones al respecto. La única manera de solucionarme y aprender a relacionarme es aprendiendo a relacionarme conmigo misma. Es decir, la vida nos pone todos los espejitos ahí delante para que aprendamos a relacionarnos. Y justamente nosotros nos las pasamos rechazando a los espejitos, porque nos muestran cosas, aspectos de nuestra mente que no queremos ver. Y por eso la sanación nunca llega. Y por eso siempre nos sentimos en conflicto. Y por eso siempre creemos estar mal o tener un problema, ¿sí? Eso es lo común aquí. En relación con esto exterior, ¿no?, se fue formando la idea de que yo soy bueno o yo soy malo, soy listo, soy tonto, pues es de los demás que me viene este juicio que yo acepto. Pero en la medida en que me siento desvalido o angustiado o solo, es en los demás que estoy buscando soporte, seguridad, afecto y felicidad. Pareciera como que el espejo, ¿no?, que los espejos que están ahí fuera, ¿no?, reflejan ese yo idea que tengo de mí, lo que yo creo que soy, ¿bien? Entonces, cuando me relaciono con otros, ¿sí?, yo puedo aceptar o no el juicio que los demás emiten sobre mí, acorde, ¿sí?, a cómo yo me siento con respecto a mí. Si yo me creo mis creencias, o sea, estoy totalmente seguro de que soy como creo que soy, y obviamente cuando alguien me dice algo y es como yo creo, voy a reaccionar, es inevitable. Así nos pasa a todos, ¿no? Pero también puede ser que yo me sienta como que necesito que los demás me definan, ¿sí?
Entonces busco afuera, continuamente la aprobación de los demás y le pregunto a los demás, definime, definime, decime cómo soy, cómo soy. Así estamos, porque como no sabemos quiénes somos, buscamos aprobación afuera. Siempre esta aprobación tiene que ver con la relación que tenemos con Dios. Todo tiene que ver con la relación que tenemos con Dios, o sea, con nosotros mismos, porque Dios está en nuestra mente, ¿dónde va a estar? Entonces, pareciera como que todos tenemos un problema existencial aquí, ¿no? Que no sabemos quiénes somos. Mi relación con el otro nunca puede ser de un modo distinto al nivel desde el cual yo estoy funcionando, ¿sí? De acuerdo a el nivel de conciencia desde el cual yo estoy funcionando, es como yo voy a relacionarme con los demás. Y fíjense, en esto es muy importante. Si yo estoy funcionando desde el personaje, o sea, me creo ser esta, ¿bien? Solamente podré tratar a los demás, a los otros, como personajes a mi servicio. Y es imposible que yo pueda cambiar eso mientras esté funcionando desde mi personaje, que es como funcionamos aquí. Y es como yo cuando les explico el Ho'oponopono, ¿no? Que no sé si yo lo explicaré diferente que los demás o cómo será, pero bueno, yo se los explico de una manera que les pueda servir para la vida diaria y no que nos encontremos con más obstáculos de los que ya hemos puesto, porque ¿para qué? Si yo practico Ho'oponopono, ¿sí?, desde mi creencia, desde este personaje que creo ser y como las cosas deberían ser, o sea, estoy cerrado en mí mismo acá, en mi personaje, y practico Ho'oponopono hacia otro personaje, porque yo creo que para ser feliz aquel personaje debería ser de una manera X, que no es, voy a sentir frustración, porque yo me estoy relacionando con la vida desde este personaje. Es decir, estoy queriendo ejercer cierto tipo de control sobre los otros muñequitos. Entonces yo quiero que mi vida sea de determinada manera, ¿sí? Porque solamente puedo creer de mí que soy este personaje, no puedo creer más allá de. Pero en la medida en que yo esté más conectado con mi experiencia presente, o sea, con este yo experiencia, viviré a los demás y los trataré con un realismo más concreto. ¿Por qué? Porque al yo ir dándome cuenta de quién soy yo, puedo ir dándome cuenta de quiénes son los demás. Porque como es una relación continua con el exterior, aparente, ¿no? Yo voy a aprender a relacionarme con los demás si estoy en el presente y si puedo dejar de evaluar el mundo desde mi pasado. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Fíjense en que ustedes con las personas de su entorno familiar, ustedes y yo, todos, ¿no? Nos cuesta más relacionarnos. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen un pasado para nosotros. Tal familiar, tal personaje X de la familia, yo lo conozco de hace tiempo. Hizo esto, 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 esto. Ya le puse todas las etiquetas, ya sé que ese es así, ¿bien? Entonces, nos relacionamos con ese otro desde el pasado del otro y desde el pasado mío. No podemos dejar de ver el pasado. Parece que cuanto más pasado hay, más conflicto hay entre las relaciones. Ahora, cuando conozco una persona X, nueva, que no sé nada de esa persona, no tiene pasado para mí, pareciera como que me es más fácil relacionarme con ese, porque, claro, ese no tiene pasado. Entonces digo, ah, ¿ven cómo la mente enseguida, ¿no es cierto?, va hacia el pasado, hacia las memorias, para juzgar esa relación que estoy teniendo con este presente, ¿sí? O sea que en realidad no tengo ninguna relación, porque no me estoy relacionando desde el presente, sino siempre desde el pasado. Parece que el otro me está hablando y yo en mi mente estoy ya
elaborando y juzgando y diciendo, ay, este seguro ahora me va a decir esto, seguro me va a decir, seguro ahora va a hacer tal cosa. ¿Cómo nos cuesta, no? Poder soltar ese pasado del otro, ¿sí? Y el nuestro, para mantener una relación en el presente. Entonces, cuando funciono como personaje, juzgo a los demás como ampliación de mi propio personaje. El personaje siempre es como me estoy viviendo, como lo que creo que soy, deseando llegar a ser mi modelo ideal. Por lo tanto, miro a los demás en función de esa dinámica interior. Valoraré y admiraré a las personas que se correspondan a ese modelo ideal. Y fíjense en que esto también nos ocurre. Por ejemplo, ¿no? Como yo tengo un ideal de personaje, ¿no? De cómo debería ser el personaje correcto, las personas correctas dentro de mi esquema mental, entonces digo, no, yo voy a tratarme con la gente así, con los que son así, no, a esos no, ¿sí? ¿Cómo continuamente está actuando el rechazo en nuestra mente, ¿no? ¿Cómo es continuo? Claro, y el otro día yo me planteaba, ¿no? Y digo, esto de la paz interior, ¿no? Yo no puedo estar en paz conmigo misma mientras haya una sola idea de ataque en mi mente. Una sola idea de ataque en mi mente significa que haya algo en mi mundo que yo rechazo. Y mi mundo, cuando digo mi mundo, me refiero al mundo, al que yo veo. Porque recuerden que nosotros percibimos el mundo desde nuestras creencias, entonces yo puedo percibir aparentemente el mundo de una manera diferente a otros. Bien, pero ¿por qué yo no puedo percibir al mundo en paz? ¿Sí? Porque no tengo paz. Porque si en mi mente hubiera solo paz, podría percibir todo desde la paz.